En Caracas es de madrugada, pero las kilométricas filas de autos se observan por toda la ciudad. Sus propietarios llevan horas esperando para poder abastecerse de combustible subsidiado ante el temor de no conseguirlo y tener que recurrir al premium, que cuesta el doble. Por eso que estoy desde ayer para echarme la gasolina al precio justo, porque no tengo para comprarlo más caro, ¿eh? Porque yo con lo poco que gano no puedo pagarlo más caro. Desde el 1 de junio hay dos opciones, combustible subsidiado o premium. Los usuarios pueden adquirir el subsidiado por un precio de 5.000 bolívares el litro, que equivalen a unos 25 centavos de dólar al cambio oficial. Aunque este beneficio solo cubre 120 litros mensuales para autos y 60 litros para motocicletas. De sobrepasar esta cantidad, los conductores se verán obligados a comprar el combustible premium, que cuesta 50 centavos de dólar y no tiene límites. Los ciudadanos dicen que a veces se han visto obligados a comprar la gasolina más cara, porque cuando llegan a la estación no hay de la subsidiada. Algunos dudan y dicen que en realidad no quieren vendérsela. Me molesta, pero no me molesta lo suficiente como para desestabilizarme, por así decirlo. Porque ya es un tropezón tras otro, o sea, cada cosa te sigue pegando, o sea, se te va la luz, se te va el agua, entonces aprendes a no pararle bolas, lamentablemente. Una severa escasez de gasolina agravada por las sanciones internacionales llevó a Venezuela a recurrir a Irán. Pero ni el gran cargamento de combustible de la República Islámica ha calmado los nervios de los venezolanos, menos ahora que su gasolina dejó de ser la más barata del mundo.